Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha promovido la austeridad republicana desde antes de ganar las pasadas elecciones, más de 15 entidades federativas ignoraron la propuesta del mandatario y aumentaron su presupuesto. ¿A qué entidades no les gusta la austeridad republicana? De acuerdo con Breaking, los congresos incrementaron la cantidad monetaria para su ejercicio fiscal en 2019 desde 2,4 millones de pesos, como el caso de la Cámara de Diputados en Chiapas, hasta más de 80 millones que agregaron los legisladores de Tamaulipas, quienes con un 65% de ingreso mayor pasaron de 156,6 a 240,9 millones. La secretaria arroba Irma Sandoval reafirma ante embajadores y consul su compromiso con la. Asimismo, en Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz hubo un crecimiento en el presupuesto, mientras que solamente 9 congresos estatales apoyan la austeridad de la Cuarta Transformación. ¿Quiénes apoyan la austeridad de AMLO? Entre las entidades que ahorrarán en su presupuesto se encuentran Coahuila, Colima, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas, donde sostendrán el mismo recurso que obtuvieron en 2018, y en Jalisco, Michoacán, Tabasco y Yucatán los legisladores se redujeron el presupuesto entre 4,3 y 83,7 millones de pesos, según el Universal. Presupuesto para este año con 923,8 millones de pesos aprobados, le sigue Veracruz con un monto de 43,9 millones de pesos más que el año pasado, lo que significa que dispondrá de 776,1 millones de pesos. Sin embargo, los diputados le dieron 3 meses a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, para que defina los ajustes del presupuesto de egresos de la entidad. Luego de que algunos estados tuvieron desacuerdos con el poder legislativo, y este con el poder ejecutivo para la aprobación del presupuesto 2019, los paquetes fiscales de Sinaloa y Tlaxcala fueron vetados por sus gobernadores, por lo que se desconoce el monto que ejercerán, mientras que en Morelos, Aguascalientes y Guerrero todavía no se hace pública la cifra. Con información de Breaking, El Universal y El Siglo de Durango. Foto, tomada del Sol de Tlaxcala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.